Como conclusión y ejercicios finales, me gustaría ver un par de preguntas más para pues terminar lo que correspondería el repaso de esta semana. El número 6 dice: explique, brindando ejemplos, todos los posibles casos de riesgos de datos que se pueden presentar en la arquitectura MIPS. Aquí segmentada, ¿verdad? Para cada uno de los casos, identifique cuáles registros de segmentación están involucrados. Si esta pregunta les parece extraña, realmente la solución es sencilla y es algo que ya vimos acá en el curso. Básicamente, estos riesgos que tenemos acá, esta información que tenemos acá, involucra todos los posibles escenarios de riesgos de datos que podemos tener. Estos que tenemos acá son los tipos XX, un adelantamiento XX. Y estos son un adelantamiento MEMX, estos que tenemos acá. ¿Cuál es el caso 1? El caso 1 es si el registro destino de una instrucción anterior es igual al registro operando RS de una instrucción siguiente. Veamos cómo, pues eso, el escenario. El escenario sería add $1, $2, $3. Sub $4, $1, $2. Es este caso. Si registro destino de una instrucción anterior es igual al re registro operando de una instrucción siguiente. El siguiente caso es exactamente igual, pero con RT. Si este $2 fuera igual a $1, sea ese caso. Los memex, básicamente tenemos una instrucción add $1, $2, $3. Tenemos aquí una instrucción que no tiene ninguna dependencia, $0, $0, $0. Y aquí tenemos un and $4, $1, $2. Acá tenemos otra dependencia de datos. Esta es una dependencia memex. Entonces, ¿qué es lo que dice esta lógica? Lo habíamos visto. Básicamente, si un registro RD de una instrucción tras anterior, como este add, es igual al registro RS de de la instrucción subsiguiente a esta. Dígase que haya una instrucción de por medio, si este es igual a este registro de acá. La segunda pregunta es exactamente lo mismo, pero para el registro RT. Entonces, estos son pues los posibles casos. Luego tenemos el caso especial del loadboard, ¿verdad? Que lo que hace es atascar la segmentación, pero ya esto ya habíamos visto en un ejercicio cómo funciona. Muy bien. Cuando pregunta cuáles registros de segmentación están involucrados, los registros de segmentación lo indica esto que está acá. Estos son los registros de segmentación. ¿Por qué son esos los registros de segmentación? Veamos la arquitectura segmentada. Limpiemos acá y nos di, vean de que esos son los nombres de los registros de segmentación. Entonces, básicamente, saber cuáles registros de segmentación están involucrados es ver en la lógica los registros de segmentación que se verifican. Vean de que son bastantillos, pero se repiten en varias veces. Acá están involucrados estos registros de segmentación. Esa es, pues, esa pregunta es una pregunta que considero sencilla. Si se tiene esta información a mano y se sabe lo que se entiende lo que se está preguntando. Muy bien. Luego, veamos otra pregunta que estaba, pues, por acá. Dice, explique detalladamente los siguientes conceptos: riesgo de control, predicción de branch, adelanto de branch, riesgos estructurales. Pues esta es una pregunta de conceptos que deberían de poder
responder sin problema. En este caso, los apuntadores nos van a hacer el favor de pues contestar cada uno de esos conceptos, que será una pregunta de respuesta breve y que deberían poder contestar sin problema. Con esto finalizamos lo correspondiente al repaso de esta semana. Espero que les sea de provecho y que se encuentren bien.